Okay, chicos, espero me escuchen bien. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Por favor, saquen el plan de trabajo primero, ¿vale? Vamos a iniciar con nuestro plan de trabajo, por favor. Se los voy a compartir en pantalla. Bien. ¿Quién me puede ayudar a leer el plan de trabajo? Por favor, Mike. Leo desde el título. ¿Perdón? ¿Leo el objetivo o desde el título? No, en el plan de trabajo de corrido, ¿va? Y ahorita con el Okay. sílabus, ahí sí nos vamos deteniendo. Por favor, Mike. Disciplina, bases del diseño gráfico, profesor Samantha Hiroki Sarata Soriano, modalidad presencial en línea, sesión síncrona. Tema. Introducción al bloque 2, composición, objetivo. Comprender y ejemplificar los elementos necesarios para lograr una buena composición en la creación de productos gráficos. Actividades. Lee a detalle el plan de trabajo. Introducción. Lectura del reglamento de convivencia virtual. Introducción del curso. Lectura del sílabus. Participa en clase. Recuerda que esto hará de tu clase un éxito, además de ser parte de tu evaluación. 5. Realiza la siguiente actividad. Desarrollo. Introducción del tema por parte de tu profesora. 2. Toma apuntes de clases. 3. Realiza una presentación o Jamboard, una colección con un ejemplo de cada tipo de composición. Puede ser en tu cuaderno o en fotografía. ¿Le puede bajar mi? Ya está, ya está. Cuatro, tómale una fotografía a tus apuntes y colócala en un documento de Google Docs junto con tu captura de pantalla. Conclusión, responde la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene este tema con nuestra asignatura? Coloca el link de tu documento en la plataforma indicada. Ok, vamos a hacer algo. De repente creo que te genera mucho conflicto los links, que si los abrimos y que no sé qué, y que aquí, que allá, ¿vale? Ya no va a ser por links, ¿les parece? Ahora va a ser en PDF. El Jamf también se puede bajar en PDF. ¿Ya vieron cómo? Oh, les enseño. Les enseño, ¿va? Los que ya saben, rectifican y los que no sabíamos, aprendemos, ¿va que va? Bueno, pues acuérdense, ahorita el Jamf. Santo Dios, ¿qué acabo de decir? Nos vamos a ir al Jamf. ¿Va? Me voy a sentar tantito para que puedan ver. Hice en el Jamf. Voy a escoger uno al azar. Este. Y acá, cuando estés en tu compu, estos tres puntitos. Y ahí dice descargar como PDF. Y ahí te lo va a descargar. Y ya, en automático. ¿Vale? Ojo, haz de cuenta que aquí está la tarea de hoy, ¿no? Esta, vas a poner todas tus actividades. Y en un en blanco vas a poner la fotografía de tus apuntes. ¿Vale? Todo en el mismo Jamf, para que vaya en el mismo documento y ya lo descargas como PDF. ¿Va? ¿Listo? ¿Sí quedó? ¿Sí? ¿Todos bien? Vale. Entonces, así es como lo que vamos a quedar hoy. No no link para que no haya problemas. El PDF. ¿Va que va? ¿Preguntas? Bien. Es importante que pongan atención en la rúbrica, ¿vale? Vamos a seguir haciendo actividades, ahorita vamos a regresar. Los apuntes de clase, acuérdense, limpios, creativos y legibles. Lo creativo no va de la mano de los colores. Yo no voy a decir, ay, un apunte es más creativo porque tiene más colores, sino cómo van organizando y solucionando los apuntes que van a ir tomando. ¿Ah? Pero sí es muy importante que estén limpios, legibles, que se vean bien organizados, ¿vale? No califico que tengan muchos colores o si tienen lettering o demás,
Bueno, eso es un extra, pero no me refiero a eso con apuntes creativos. Y los ejemplos del Jamboard están correctos y completos. Ahorita se van a ir basando en lo que vayamos viendo en la clase, ¿va? Y les dejo ahí un link por si quieren seguir viendo los tipos de composición que vamos a ver hoy. Y los links para el Spotify y YouTube. Ok, ahora sí, vamos con nuestro sílabus del bloque 2, se llama Plasmando sueños con realidad. ¿Quién me ayuda a leer el objetivo del bloque? Valentina, ¿me quieres ayudar? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho bien, por favor. Voy. Objetivo. Al finalizar el bloque 2, ¿lo leo desde Instituto Bell o desde el objetivo? Desde todo. Ok. Instituto Bell Bachillerato. Campo disciplinar. Componente para el trabajo. Transvalidad. Diseño gráfico. Línea emprendedora. Disciplina. Bases del diseño gráfico. Bloque 2. Tercer semestre. Grupo A. Situación de aprendizaje. Plasmando sueños con realidad. Objetivo. Al finalizar el bloque 2, el estudiante diseña mensajes visuales con los elementos compositivos y las leyes de las Gestalt. Algo así. Además, aplique el proceso creativo demandando en el bocetaje, en proyectos gráficos, mediante el análisis de textos, imágenes publicitarias y propaganda identificadas con el texto y ejemplificaciones de procesos de bocetaje para generar propuestas gráficas que contribuyan a la proyección de mensajes visuales efectivos. Gracias. Evaluación. Ahí nos quedamos, por favor. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este bloque? Ya vamos a meternos un poco más de lleno en el estudio. Acuérdate que ahorita seguimos con un poco de teoría, ¿vale? De todo lo que se necesita para que tú puedas crear carteles o publicidad, todo tiene un porqué. Vamos a hacer como un análisis. Vamos a aprender que en un cartel, así no nada más se trata de poner una foto y ya. Todo tiene un porqué. Todo debe de tener un orden, una composición. ¿Vale? Para que se logre mandar el mensaje y que llegue como yo lo quiero mandar y no sea erróneo, ¿vale? Todo anuncio publicitario que vemos en la calle tiene un porqué, está de esa forma, ¿vale? Toda esa composición tiene una razón de ser, ¿va? Y eso es lo que vamos a aprender en esta. Ahora, acuérdate, vamos a volver a explicar la calificación. Tienes un 40% que se divide en un punto, bueno, vamos a quitarle el 40. Tú tienes que lograr llegar a 10, o es la calificación ideal. Logras 4 puntos si tienes todas tus asistencias. 2 puntos si participas. Por eso es muy importante que participes. Y 1 si tienes responsabilidad y tolerancia. Ojo acá, porque si te faltó una tarea ya no es responsabilidad. Entonces automáticamente perderías este punto. ¿Va? Todas las participaciones. ¿Cuántas participaciones vamos a tener? 4, porque tenemos 4 sesiones. ¿Vale? Entonces por eso es muy importante que participes. Si solo tienes 3 participaciones, esos 2 puntos se van a ir promediando. ¿Ok? Va. Entonces seguimos. Tienes otros 6 puntos con todas tus actividades. Son en total 4 actividades. Ojo, tienes esos 4 puntos siempre y cuando en todas tus actividades tengas 10. Si en todas tus actividades tuviste 10, pues tienes esos 6 puntos. Pero si no, si tuviste 8, 6 o tuviste 3, 6 y un 10, todo eso se promedia. ¿Vale? Entonces, bueno, supongamos. Tienes todas tus actividades, lograste tener tus 6 puntos, pero no participaste.
Entonces solo tendrías 8. ¿Vale? Acuérdate, debes de participar. Y ahora, si por algún motivo no pudiste conectar a todas, la asistencia se va a ir promediando, ¿va? Acuérdate, es muy importante la asistencia y si faltaste por motivos de salud, que justifiques para que esa asistencia no te afecte, porque te quitaría un punto. Imagínate que tengas todo lo demás, pero por asistencias no tuviste el 10, tú tienes 9, si no las justificas, ¿va? ¿Preguntas? Ahora sí ya saben cómo promediamos. Ahora, si en todas sacaste 6, pues no vas a lograr el 10, ¿verdad? El hecho de que entregues todas tus tareas no te garantiza un 10, porque no, luego entregan lo que quieren o las actividades deben ser completas. Así, lo que te indique el plan de trabajo, solo vas a tener eso, ¿vale? Y ya vas a tener el 10. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Va. Continuamos entonces. Ok, vamos a ver los temas. El primero, o bueno, todo nuestro bloque va a tratar sobre composición gráfica y vamos a ver diferentes maneras de cómo ordenar o cómo proyectar un cartel. Primero vamos a saber qué es la composición, la definición, características y los tipos, y de esto acuérdate, son los apuntes y una colección de los tipos de composición. Después vamos a ver las leyes de la Gestalt. Las leyes de la Gestalt son, está interesante porque es un proceso mental que nosotros vamos creando para relacionar figuras. Entonces vemos procesos mentales y fotografía. Entonces aquí tú vas a poner en práctica esas leyes y vas a sacar 3 fotografías. Después vamos a ver figuras retóricas. Las figuras retóricas son como la metáfora, la comparación, todo eso que se usa para escribir poesía o para escribir literatura, también se hace en diseño, no para escribir, sino para sacar fotografías o hacer composiciones o carteles interesantes, ¿vale? La exageración o demás, ya veremos cómo se va logrando. Y por último, vamos a ver qué son los procesos mentales, sus tipos, características, y vamos a ver los tipos de pensamiento. Cada uno de nosotros. O hay una propuesta de un psicólogo que nos divide en dos tipos de pensamiento. Uno es más lógico y uno es más creativo o no tan racional. No procesa todos los elementos. Por ejemplo, entre un maestro de mate, que siempre va todo a resolverlo con números, a una maestra de artes, que es más como práctica, ¿vale? Ahí se dividen estos procesos mentales y eso es lo que vamos a estar trabajando cómo funciona nuestra mente y cómo esto se proyecta en diseño gráfico. Por último, también vamos a hablar de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Vamos a investigar también qué es eso, de qué se trata, por qué se habla tanto de la creatividad, quiénes la tienen, quiénes la pueden desarrollar, qué se necesita para que tú la desarrolles. Y bueno, por último, vamos a hablar de las fichas Constrúyete. ¿Se acuerdan que del conflicto y de todo eso? Bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando. Ahí está tu plan de seguimiento, tu ficha de seguimiento. Yo te recomiendo que no dejes tus calificaciones al último. Si quieres modificar algo, cuando ya veas evaluada tu calificación, pregunta, ¿no? Oye, Miss, ¿por qué esto? ¿Por qué saqué el otro? ¿Por qué tengo 0? Y en ese momento resolverlo y no dejarlo hasta el último. ¿Va que va? ¿Preguntas hasta acá? Ok, pues entonces vamos con el link que está ahí que dice a rompernos la cabeza. De eso recuerda, literal es un rompecabezas. Lo tienes que armar, por favor. También se abre en el dispositivo móvil. Está en tu plan de trabajo. Le sacan captura cuando ya lo hayan logrado armar. Sí, ahí mira, ahí dice tiempo, tu tiempo, el tiempo promedio, el mejor tiempo.
No puedes entrar al... ¿Mande? ¿Y eso? Pero tienes internet en... Internet. ¿Tienes wifi? Vamos a abrir. Sí. ¿Cómo le pongo? Abre tu... Cuando lo termine, nada más le saco captura. Es el de alumnos B. Chicos, ¿alguien se sabe la contraseña del internet? ¿Perdón? Alumno 22, ¿con alguna mayúscula o todo en minúscula? Alumno 22, todo en minúscula. Ay, eso, ya ganó Saúl. A ver, ¿puedo ver? Alumno 22, a ver. ¿Tú cuánto hiciste, Saúl? A ver. Espera. Es en la de... ¿Me ayudas, Saúl? Es en la de... ¿Tú estás con tus datos o estás con el de...? Sí. Ah, ¿es ahí las ven? Ah, ok. Las ven en tablet. Alumno 22, dije. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya todos? Ya te vi, ya te vi. Menos un segundo a la señorita. ¿Ya? ¿Ya le tomaron captura? Acuérdense eso. Esa captura. ¿Cómo? No te entendí, a ver, otra vez. No, porque dije a lo mejor incontinuo. Ah, no, porque es el otro rompecabezas. A ver, ¿de qué les dije que iba a tratar este profe cuando lo termine? Nada, exacto, nada más les hagan captura y eso lo van a poner en el JAMP. Acuérdense, en el mismo JAMP todas sus tareas, ¿va? ¿De qué les dije que iba a tratar esta unidad? Hacia la mitad y demás. ¿Vale? ¿Qué les dije? Que íbamos a ver cómo... Los procesos mentales. Entonces, por eso relacionamos este tipo de ejercicios. Aunque parecieran muy básicos, ayuda dentro de su cerebro a desarrollar una inteligencia que se llama inteligencia espacial. Cómo distribuyen el espacio y cómo van armando un rompecabezas, ¿vale? De este tipo de juegos vamos a estar haciendo para desarrollar sus habilidades mentales. Ok, continuamos, ahora sí. Ya saben que si gustan pueden entrar a la sesión para que vean lo que voy a proyectar. ¿Va? Bueno, pues el tema de hoy es composición. ¿A qué te suena composición? Componer, pero... Cuando dicen voy a componer, ¿qué es lo que están haciendo? Arreglar algo, construir. Por ejemplo, cuando estás haciendo eso, ¿qué estás haciendo? Construyendo. Ok. Bien. Relacionamos entonces la composición o componer con mejorar algo, ¿no? A lo mejor estaba descompuesto o estaba pues mal arreglado y nosotros cuando lo componemos lo hacemos que funcione, ordenamos algo, ¿va? Pues dentro del diseño y del arte, la composición va a ser otra cosa. ¿Qué es lo que podemos observar en estos carteles? Ok, los colores, bien, ¿qué más? Son elegantes. ¿En qué ves la elegancia?
A lo mejor en la pose, en el vestido, ¿en qué ven lo elegante? En el lugar, en el fondo, ¿ok? Pero si se dan cuenta, no todo está puesto ahí como, ahí va la modelo y ahí va todo. No te preocupes, ¿vale? Ahora, ¿qué vemos en esto? Más color. Llamativo, ¿qué más? Nos, que se antojan, ¿qué más? Sus ilustraciones. ¿Qué pasó? A ver otra vez. Sus ilustraciones. Las ilustraciones, ¿ok? ¿Cómo está colocado todo? Bien, vamos a ver entonces que en ambos ejemplos, tanto en estos como en los que vemos acá, hay una composición. ¿Qué es composición entonces? ¿Cómo dentro de un espacio, ahorita les voy a dar una definición más técnica, cómo voy a acomodar unos elementos dentro de un espacio para que se vean lo mejor posible? ¿Vale? En este caso, yo tenía muchos, muchos elementos, ¿no? Que si una lata, que si una botella, que si demás. Ahora, lo que tenía que lograr ahí el diseñador era que se viera lo mejor posible. ¿Van? Quizá aquí no iba tanto en la elegancia como lo vemos aquí en Chanel o en Dior, ¿vale? Va a depender mucho del mensaje que quieras comunicar y cómo vas a ir componiendo o vas a ir estructurando tus elementos dentro de un cartel o dentro de, por ejemplo, en una obra de arte, dentro de un cuadro, ¿vale? Entonces la composición es eso. ¿Cómo los elementos que tienes los vas a poner dentro de un espacio para que se vean bien? Y aquí está una definición más técnica. ¿Quién me ayuda a leerla? Eso sí, son sus apuntes. A ver, la leo. Dice, componer significa organizar, colocar dentro de un orden lógico y siempre en función de la idea que se desea transmitir. Cuando escribimos, utilizamos letras, sílabas ordenadas, de manera que expresen palabras agrupadas en frases que dan sentido a la idea. Con la imagen sucede algo similar. Se emplean formas ordenadas para expresar figuras y objetos dispuestos dentro de un espacio que da sentido a la idea que se pretende comunicar. ¿Vale? Así es como nosotros organizamos, ¿se acuerdan que veíamos en lenguaje y comunicación que los verbos, los sustantivos, las comas y todo tenía o iba creando un significado, lo que queríamos comunicar? Lo mismo va a pasar en diseño, pero ahora con imágenes, ¿vale? ¿Cómo voy a organizar esas imágenes para que puedan comunicar lo que yo quiero comunicar? Por ejemplo, lo que vimos con el cartel de Chanel. Chanel es una marca elegante y siempre va a querer comunicar eso. Imagínense que Chanel hubiera puesto todo así como lo vimos en Nestlé, pues iba a chocar su idea, ¿no? No iba a corresponder, ¿cierto? Entonces acá también vamos a ordenar las figuras y también los colores, ¿vale? Los colores no se ponen al azar. Van a depender de la teoría del color, que si los cálidos, los fríos, los complementarios y demás, todo eso va a tener un orden, que si lo ponemos bien, vamos a lograr una buena composición. ¿Va? ¿Sí va quedando claro qué es composición? ¿Sí? Me dicen cuándo le pueda cambiar, ¿va?
Espérame. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron ahí en casa? Ya casi, ya casi. ¿Listo? Está. Ah, espera. Gracias, Edu. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Va. Continuamos entonces. La organización de la forma y su entorno en el plano. ¿Quién me ayuda a leer esto? Si nadie dice allá, entonces vamos a ver acá. Ya ganó, vale, a ver. Ok, vamos, vale. Espérame tantito, vamos a hacer algo. La organización de la forma y su entorno en el plano. La organización de la forma se basa en la construcción de una imagen. Para ello es necesario utilizar de manera ordenada todos los elementos del lenguaje visual, es decir, ordenar o componer las figuras sobre un espacio bidimensional, si se trata de una fotografía, un cuadro, un cartel, etc. O tridimensional, en caso de que sea una escultura, un escenario de teatro, un edificio, etc. En definitiva, organizar la forma o componerla consiste en colocar en el espacio apropiado varias figuras de manera que se obtenga una imagen estética. Esta imagen debe producir el efecto deseado y se debe poder leer de forma fácil y agradable. Gracias. Bien, entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Componer o dentro, digamos, dentro de este espacio, si yo ahorita trajera varias fotos, les podría decir, a ver, hagan una composición de los colores cálidos. Entonces, podían escoger esos recortes o esas hojas e irlos acomodando, a lo mejor del rojo al amarillo. Eso sería una composición basada en el color y cómo lo voy a organizar dentro de un espacio. No puedo llegar y poner el amarillo por allá y el naranja por allá porque te dije que era dentro del escritorio. Del escritorio, no, de este pizarrón. ¿Vale? Entonces, también va a haber texturas que debamos organizar. Todo va a tener una manera de poder colocarlo dentro de un cartel, ¿vale? Porque, es más, cuando nosotros nos vestimos, ¿se acuerdan que estábamos hablando de esto de no te lo pongas y que cómo te vestías? Muchos sugieren que no pongas dos texturas porque se pierde o te ves aquí muy, muy saturado, ¿ok? Entonces, todo, todo, hasta cómo nos vestimos requiere una composición, ¿no? No te vas a poner un pantalón verde fluorescente y una chamarra rosa fluorescente para venir a la escuela. A lo mejor allá en la calle sí, pero ¿o alguien se lo pondría todo fluorescente? O sea, de un color, un verde y acá rosa, ¿tú sí te lo pondrías? ¿Hay unos qué? Sería una fiesta.
Ajá, ahí sí. No, ahí sí yo también. No te aparece, chica. Ándale, ahí va Ashley. Sí. O incluso, ¿no? Que salen las tendencias de verano y de otoño, que según en Navidad o en esos días festivos, no te puedes poner como colores de primavera o vestidos de primavera. Primero, porque las telas cambian y te mueres de frío. Y segundo, que porque la tendencia y no sé qué. Bueno, pues todo eso también es parte de la composición. ¿Va que va? ¿Cómo vamos? Ahí lo voy a cambiar, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Ay, cuando se cambiaba solito, ¿se acuerdan? Pero después me conté, ¿sí les conté por qué se cambiaba solo? Ah, porque ya no tenía batería el mouse, entonces no sé qué hacía y por eso se cambiaba solo. No eran fantasmas. Me van diciendo cuando ya hayan acabado, ¿vale? ¿Listo? Gracias, Jorge. Gracias, Tania. ¿Ya? Ya vamos a esperar. Oye, espérenme. Ah, sí. Estaba pensando si para la otra traemos algo y nos sentamos así. ¿Algo como qué? Como para tomar algo, unas papas. Eso. ¿Quieren tomar la clase así? Ah, pero participan. ¿Sí? Ya se están durmiendo. O un dulce o algo. Y vienen del receso. Y ya se cansaron. Jugaron mucho. ¿Una qué? Ahora todos quieren así. Está bien, está bien. ¿Listo? Lleve mis chetos, mi. No, joven, usted no viene en mi clase, entonces, ¿no? Raciel. ¿Cuándo? No sabe. Dicen que en noviembre. Pero yo leí que dice educación básica, es decir, primaria y secundaria. Nosotros ven que somos media superior. Por eso entonces dependemos de. Si ustedes luego no aprenden, ahora imagínense. Ajá. Y ahí lo tienen, ¿no? Sí, fíjense que eso fue como lo complicado, ¿no? Sí, luego les digo, ustedes, ahí está la maestra hablando y ustedes también y todo. Ahora imagínense los chiquitos. Ustedes se supone que debemos ya ir las reglas de convivencia y demás, y luego nos cuesta, ¿no? Ahora imagínense los chiquitos que todavía están en ese proceso de saber que hay momentos para hablar, que no, entonces, y luego están en un proceso formativo de saber escribir. Ahorita yo los pongo a ver, lean, escriban, no eso, pero ellos, imagínense, que aprenden con juego. Ok. Pues es que de hecho así aprenden los niños chiquitos, no ven que en el kinder era de mucho juego, porque así aprenden, ¿no? De manera lúdica. En fin, ya voy a irme. No, ya no lo quiero aquí, joven, ya. Aunque ya vengan todos, no lo voy a dejar entrar. Ok.
Que entres, pero que no vas a comer recién. Ya extrañaba tu frase. Ok, para realizar una buena composición y obtener un resultado que exprese lo que pretendemos, es importante plantearse el propósito de contarlo bien. Es decir, tener la intención de componer. Las composiciones están condicionadas, ojo, por la cultura de la que proceden. Para comprender y realizar obras es necesario conocer las leyes que han sido utilizadas y los condicionantes de nuestra percepción, el espacio compositivo y los elementos ubicados en el que en el deben ubicados en él deben mantenerse cierta relación. El tamaño, la forma, color, distribución, las zonas libres y ocupadas, ¿vale? Por cada lugar del mundo, imagínate, hay una manera de componer. No es lo mismo querer hacer, pensemos en el barroco. ¿Ven que dicen que Puebla es una ciudad barroca? ¿Qué características tiene su arquitectura? Barroca, así se llama, barroca. ¿Cómo es? Ahí lo tienes, es eso. No, sí, bonito, dije. En la arquitectura, fíjense en los edificios, ¿cómo están? Viejos, además, sucios. No, al contrario, lo que nosotros tenemos, la arquitectura poblana es barroca porque tiene muchas cositas y que figuras y que vas pasando y ya te está viendo una. Exacto, todo eso, todo lo que está así como amontonado es lo barroco. Luego en los edificios, por ejemplo, en las esquinas, que tienen así, que cositas que caen y un muñeco y las gárgolas y demás, todo eso habla del barroco, ¿va? Entonces, bueno, acá tenemos una manera, incluso dicen que hasta la hora de cocinar, Puebla es barroca. ¿Cómo son los chiles en nogada? Le echan un montón de cosas y toda la carne y todavía en el chile y todavía le ponen crema y todo. Eso es el ser barroco. Entonces, imagínate cómo coincidimos nosotros. Antigua, fina, con detalles. Con detalles. Fina no es. Ajá. Centro Ajá. que lo diseñó es el que diseñó también la torre de París. Sí, es del modernismo. No sé si sea el mismo, pero tiene características de de ese movimiento artístico. Es el modernismo. Sí, el que está en la, bueno, es el único que está Starbucks, pero siento, sí, tiene características modernistas. ¿Va? Entonces, por ejemplo, cada periodo de tiempo, así como hemos visto que se pinta de una forma, también se compone de esa manera. No es lo mismo que ahorita les diga, saquen una foto minimalista y a lo mejor solo ponen una botella, ¿vale? O ahí viene lo interesante. Saquen una foto de una botella. ¿Dónde la colocas? La luz, la sombra, para que se vea atractivo. Ahí está el fenómeno de la composición. Hay quienes van a llegar y van a decir, no, así. Pero cuando ya tienes como técnicas y que si los ángulos o tienes el ojo educado, como dicen, ya buscas y te agachas y que desde arriba, eso es estar componiendo, ¿vale? Pero lo que es más interesante es que cada país tiene una forma de componer. ¿Han visto la publicidad de Japón, por ejemplo? De repente se ve como muy saturada y con muchas letritas y muchos colores. Ah, por ejemplo, la publicidad de Gran Bretaña es como más sobria, más elegante, ¿no? Incluso ellos se visten más elegante. Y también dicen que esto depende por la cultura. Por ejemplo, aquí en México, pues somos muy alegres y viene esta temporada de Día de Muertos y llena de colores y flores y calaveras y demás. Y somos así, ¿no? Muy alegres y de todo le sacamos algo divertido. A todo. Que si ya tembló, memes. O sea, no pasaron ni un minuto y ya están los memes, ¿no? O, ¿qué pasó cuando se cayeron redes sociales? O sea, por aquí se habilitó Face y ahí están
los memes. A todos le sacamos lo divertido. ¿Va? Y nuestra, si te vas a las costas, las mujeres se visten con muchos colores llamativos y cómo hablan y demás. Pero, por ejemplo, ve en Alemania, son personas como más serias, más hasta su voz, las mujeres son un poco más toscas, en la piel también, o también en Londres. ¿Por qué? Porque también dependen de su clima. Nosotros tenemos clima cálido, ¿no? Y por eso estamos así. En Alemania, como les decía, también en Reino Unido, pues como hace frío, la piel de las mujeres tiende a ser como más gruesa. Yo me imagino así como una tronchatoro, ven que la piel es como muy gruesa, precisamente por el, ¿por qué les decía risa? Porque viene de una zona muy fría. Imagínate que tuviera la piel delicada, pues, se mueren de frío. Y por eso son más serios. Ellos en su evolución pues se tenían que centrar en la sobrevivencia, ¿no? Por eso es que son más serios, más firmes, se paran incluso como con más formalidad, ¿va? Y todos esos factores van a influir en la composición de un cartel. Imagínate, todo eso también influye en un cartel. ¿Lo habían pensado? O nada más, ahí va la foto. Y ahorita lo que viene, van a ver. A ver, vamos con los elementos de la composición. Van a ser la línea, el espacio, el color, la forma y la textura. Hay muchísimos, muchísimos más dentro del arte, pero básicamente en diseño son los que más ocupamos. ¿Te acuerdas que veíamos que toda línea comunica? ¿Se acuerdan? Cuando hicimos nuestras tablas de conceptualización, que si redondas, que si triangulares, todas esas comunican. Ahora, también del espacio, por ejemplo, si tengo una hoja, ahorita lo vamos a ver con ejemplos más claros. Tengo una hoja acá, no sé si se vea allá en casa, denme un segundo. Sí, sí, se ve. Tengo una hoja, no es lo mismo si hago que el objeto principal de mi fotografía esté acá, a que si divido la hoja y es así. Todos estos van a comunicar algo distinto. A lo mejor hago esto y el círculo va a estar acá. Todo va a comunicar algo, siempre. Acuérdate, en diseño todo comunica, todo. La pose de la modelo, dónde pongo el objeto que voy a promocionar, o si solo voy a hacer un cartel artístico, porque hay algunos que les dicen, ahorita lo vamos a ver, en forma de S. A lo mejor es un camino y todo va a comunicar, todo, todo. Va a representar el movimiento, también hay una composición triangular. Hay muchas, muchas maneras de poner elementos dentro de un espacio, ¿va? Y continuamos. Empezamos con las líneas, ¿vale? Las líneas, si son horizontales, esta es la horizontal, esta es la vertical y esta es la diagonal. Bueno, también puede ser así. ¿Va? Y cada una de esas, como lo hemos visto, va a comunicar algo. Y esto lo van a considerar para cuando quieran hacer un cartel. Todo esto es consideración para que de verdad comunique lo que yo quiero, valga la redundancia, comunicar. Entonces, las líneas horizontales van a comunicar paz, calma y muerte. ¿Por qué muerte? ¿Qué pasa cuando vemos una película y está? Y luego uno se altera. Que ya no esté entre nosotros. ¿Va? Por eso es que comunica muerte, ¿va? Y algo estático, algo que no se mueve, pues no tiene vida, ¿no? Como la banca.
Está horizontal. No tiene luz. También, por ejemplo, cuando vemos paisajes, este tipo de línea también la podemos ver en paisajes. Cuando hay un lago, imagínense, está aquí una montaña y aquí está el lago, así. Va a comunicar eso, ¿no? Calma. Contrario a un mar que siempre va a estar moviéndose. Las líneas verticales, esas van a comunicar fuerza, vida, cosas hechas por el hombre y estabilidad. ¿Te acuerdas que yo te decía en artes que la línea fue invención del hombre? La línea recta, que fue invención del hombre. Cuando quiso construir, pues empezó a fijarse que necesitaba líneas rectas, que no podía usar para un edificio, pues líneas curvas, ¿no? No quedaba bien proporcionada. Entonces, por eso es que comunica la vida y cosas hechas por el hombre. Y además estabilidad, ¿vale? Algo bien estable, corre. Algo bien estable va a estar bien sujeto y bien sustentado por una línea recta. Ay, perdón. Esto lo vamos a poder ver también en cuando hagamos logos, ¿vale? Cuando creemos el logo de nuestra marca. ¿Cómo lo quiero? ¿Quiero que comunique paz? ¿O que comunique fuerza? Las diagonales son dinámicas con tensión, acción y movimiento, ¿vale? Como parece una flecha, por eso es que dicen que señalan movimiento, ¿no? No están rígidas como esta o como esta, tienen una dirección. Por eso es que señalan el movimiento. ¿Va? ¿Preguntas? Las curvas. Las curvas, como yo les había comentado, van a comunicar dinamismo, van a comunicar energía y diversión. ¿Se dan cuenta todo? Las cosas de niños tienen muchas curvas. Todo lo que crean para niños tiene muchas curvas. Cuando quieren retomar algo elegante, por ejemplo, lo que veíamos de Chanel, ¿cómo son sus botellas? Bien cuadraditas, porque quieren representar esto, fuerza. La elegancia siempre va también a comunicar fuerza, estabilidad, algo más. Si vemos a una chica toda divertida, no sé, fotos así con poses como moviéndose, no va a estar acompañada de curvas, sino de rectas, porque entonces chocaría, ¿vale? ¿Preguntas? Bien, el color. Como norma general, acuérdense de esto. No necesitas más de 3 o 4 colores para componer una buena ilustración que tenga unidad, pero recuerda también que puedes usar todas sus tonalidades. Es decir, puedo ocupar solo un color de base, por ejemplo, el rojo y todas sus tonalidades. ¿Cuáles serían todas sus tonalidades? Cuando le voy mezclando con blanco y se va aclarando, o cuando lo voy mezclando con negro y se va opacando, ¿va? Ahí sí puedo ocupar más, porque en realidad estoy ocupando solo un color, solo que le voy subiendo la saturación. Este elemento es apoyado con el estudio de las fórmulas del color estudiadas en teoría del color. Vamos a tener nosotros un apartado especial para estudiar toda la teoría del color. Vamos a ver un avance, de hecho, en artes, pero vamos a estudiarlo más a profundidad en teoría del color. ¿Vale? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, básicamente como a partir de los colores puros se van surgiendo otros alrededor de él, que si le pongo blanco se vuelve una tinta y si le pongo oscuro se vuelve un matiz. Pero bueno, eso ahorita no se preocupen.
Pero recuerden, eso sí, lo importante, no más de 4 colores. E incluso en este no más de 4 colores hay reglas, ¿vale? Por ejemplo, que si los colores análogos y que los colores, ¿qué otro? Complementarios, los colores cálidos, fríos y demás. ¿Listo? Ahora vamos con la forma. ¿Quién me ayuda a leer la forma? ¿Quieres leer la forma? Va. ¿Listas? Va. La forma. Pero las formas tienen significados propios que transmiten emociones y conceptos, y cuando ilustramos debemos tener esta idea muy presente. Si queremos dibujar un personaje adorable, debemos usar formas redondeadas. Si por el contrario queremos dibujar un paisaje amenazador, deberemos evitarlas y usar en su lugar formas angulosas y picudas. Además, al igual que pasa con los valores, las formas interactúan entre ellas, modificándose unas a otras, por lo que la combinación de determinadas formas con un significado concreto puede dar lugar a nuevos significados. Lo que decíamos de las figuras que se usan o las formas que se usan con los niños, que deben ser redondeadas, ¿no? Incluso entre más redondeadas y los cachetitos y los ojos redondos, pues vamos viendo como, ay, qué tierno y no sé qué, ¿vale? ¿Se acuerdan que también hablábamos de las líneas quebradas? O o el zigzag, o los triángulos también que decíamos que tenían que ver con las rupturas. Y que hablábamos que se podían usar en películas de terror o demás, los cuchillos, todas esas formas, se usaban ahí, ¿vale? Y vean acá cómo lo que dice, unas formas pueden dar significado o pueden crear otros significados. Recordemos, los círculos hablan de cosas divertidas, de cosas poco serias. Y ahora vemos ese, es un McMuffin o algo así. Y vean cómo lo organizaron, son circulitos, y da esa figura. A mí se me hace como un concepto muy interesante, ¿no? Del diseño del cartel. ¿Ya te da la espalda? Todo. Vamos a visitar a los de fisio que les den masaje a los de diseño. Sí, mejor no, mejor. Oh, nos esperamos otro ratito. Ya hay por ahí de cuarto, quinto. Ahí ya vamos. ¿Va? ¿Preguntas hasta acá? Entonces, bueno, en concreto la forma va a ser como las formas, redondos, cuadradas, todas esas, las vamos a combinar para dar otro significado. Por ejemplo, también cuando hacemos logos, pensemos en esto. Para llegar al corazón, y un corazón perfecto, toman estas figuras, ¿no? Los triángulos y los círculos. Y luego ya los unen y van sacando formas ya perfectas. Le van borrando algunos detalles y demás. Todas estas formas van sumando. Así como lo vemos en artes, por ejemplo. En dibujo, para poder hacer dibujos bien, ¿se acuerdan que yo les decía? Hay que geometrizar. Hay que encontrar figuras geométricas dentro del cuerpo humano, dentro de las flores que vas a dibujar o demás, y va a ser más sencillo. Entonces, aquí es lo que vemos, cómo
figuras sumadas van a dar un significado. Si ponemos, por ejemplo, un círculo, así va a ser solo un círculo, ¿cierto? Pero si yo le pongo pequeños óvalos, ya va a tomar otro significado, ¿cierto? Le estoy poniendo pequeños óvalos y un rectángulo. Y a lo mejor aquí le pongo otra vez un óvalo. De un círculo ya tengo un significado completo por la suma de otras figuras, que es una flor. ¿Va? ¿Todo bien? Los noto distraídos, como que sí. Todo bien, todo bien. ¿Continuamos? Y los bajo. Texturas. ¿Vale? Ahí tenemos estas texturas. Vean, esta textura es con pastas. Son sopas de moñitos. Y se ven interesantes, ¿no? Ya con la fotografía se ven interesantes. Pero ahora imagínense, poner esto dentro de un cartel implica un reto. ¿Por qué? Dentro de un cartel, si yo le pongo solo este fondo, no se van a alcanzar a ver las letras, la información, por más que le pongas una fluorescente. Entonces, ahí es donde entra el reto de la composición. Ok, quiero poner ese de pasta, pero ¿cómo lo complemento para que la información se pueda ver? Para que lo que yo quiera informar se pueda distinguir. Por eso es que no podemos poner muchas texturas. Incluso dentro de la textura, no más de dos es lo que se sugiere. Si puedes poner una mejor, pero no más, porque entonces se ve muy saturado y pierde lo estético. Y ahora sí, vamos con los tipos de composición, ¿va? Les digo que el hecho de que aparezca dentro de un cartel, una modelo o una forma en una manera específica va a comunicarnos algo. Y estos son los tipos de composición: diagonal, triangular, piramidal, simétrico, balanceado, circular, radial, S, L y aspa. ¿Van a hacer esos dibujitos? ¿Quieres sacarle una foto, joven? Ah, bueno. Apúrense. ¿Cómo vas? ¿Para qué quiere dinero? Apúrese, luego cuenta su dinero. A los tacos. ¿A poco sí se van a los tacos de acá? Al rato va a estar así. Ah, sí, sí. Es por los tacos. No sé. Siempre mal. Uy, no. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya terminaron sus dibujitos? Ok, los espero. ¿Mande? ¿Qué te robaron? Tengo unas lunetas, me voy a dar aunque sea la luz para que despierte. Te vengo. Lunetas.
Es la treinta y no la cara otra vez, ¿no? ¿Quién? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué ¿Me da igual libro con ella? ¿Qué tal, Ricardo? Bravo, falta. ¿Listo? Eso. Espero que no falte el azúcar, los pone así, ¿no? Pero vamos a hacer actividades. Están cansados y quieren correr. Jugamos vóley. Pero si no es educación física. Pues ya querían ser niños grandes, ¿no? Va, empezamos con los ejemplos. Vean. Oh, queda. Sáquenle foto. Me gusta tu pantalón. El niño, o sea, un niño trajo uno igual al tuyo. ¿Quién? Sí, no sé. Ojos bonitos. ¿Cómo se llama? Es nuevo. Ya tiene como 18 de... Ya no es nuevo. ¿Ya? Ok, aquí vemos la composición diagonal. Vean, está el espacio. Me voy a sentar para que lo puedan ver todos. Entonces tenemos el espacio, que era el cuadro, y vean la composición diagonal. ¿Qué se supone que tenía que decir la composición diagonal? ¿Qué comunicaba la línea diagonal? Espérenme. Ya le digo. ¿Se ve que se está moviendo? Sí, ¿no? Y también como que se va a caer y eso genera tensión. Si la cacho o no la cacho, ¿qué hago? ¿No? ¿Vale? Entonces pongan atención, gracias Valen. Acuérdense que van a ser ejemplos de esto, entonces vayan viendo. Composición diagonal. Gracias, gracias Alejandro. Continuamos, estos ya son puros ejemplos, ¿va? Composición triangular. Vean esta. Este tipo de composiciones, esta que está acá, se ocupa mucho en los cuadros religiosos. Esta es la... Ay, se me fue el nombre del cuadro. ¿La pasión? No me acuerdo exactamente cómo se llama el cuadro, pero en los religiosos siempre va a haber muchos triángulos. ¿Por qué? Por la idea de la Trinidad, ¿se acuerdan? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿va? Esa idea de la
Trinidad o de tener tres cosas viene también de la perfección, de la idea de la perfección y de la idea de el conocimiento que viene del cielo. Por ejemplo, en la Edad Media se daban mucho los magos, uno de ellos es Merlín, su gorro era así. Incluso en Harry Potter vemos este tipo como de gorritos en triángulo. ¿Por qué? Porque el conocimiento viene de arriba, viene como del universo y toda esta ideología, o que nosotros alcanzamos el conocimiento, una mayor elevación y cosas así. Por eso es que son triángulos. Y en la religión, les repito, viene como de esta perfección del cielo y la tierra, ¿va? Por eso es que se ocupa mucho en cosas religiosas, ¿vale? Continuamos con la composición piramidal. Aquí se volvemos a retomar, salvo que aquí hay algo jerárquico. ¿Cómo jerárquico? Aquí está como la parte, el cielo, como así lo más sagrado, que sería lo más importante. Luego está aquí otra vez lo que les decía de la de el Espíritu Santo, los hombres y lo más sublime, ¿no? Cómo es que van ascendiendo. Por eso es que están en esa composición jerárquica. Aquí composición simétrica. ¿Cuál es la composición simétrica? Cuando yo pongo una línea, lo piramidal y lo triangular. Ahorita les digo la diferencia. Cuando yo pongo una línea en lo simétrico, voy a tener los mismos elementos de un lado que del otro. Quizá no la misma persona, pero si se dan cuenta, tenemos el mismo número de elementos. Aquí está una ventana, aquí hay una canastita, pero acá hay flores, acá hay un libro, pero aquí meten la atención con las manos cruzadas. Eso es lo simétrico, que si yo lo parto justamente a la mitad, va a haber el mismo número de elementos, ¿vale? ¿Cuál es lo triangular? En este caso es la jerarquía de los, en la piramidal, de los elementos. En eso me voy a preocupar. Y en la composición triangular es realmente en general triángulos con mis figuras. Vean, aquí hay un triángulo. A pesar de que son figuras humanas, perdón, estoy viendo un triángulo, ¿va? Y en esto, pues lo que quiero es, si yo le quito un triángulo, realmente no se nota un triángulo, sino es el orden en el que yo voy a ir acomodando mis figuras o mis formas. Después sigue la composición circular. Aquí ya lo ejemplifiqué con algo más de publicidad, ¿vale? Cómo van organizando los elementos. Esta es la composición radial. ¿Cuál sería la diferencia entre lo circular? Bueno, literal, vamos a poner círculos. Y la radial va a hacer que de un punto salga todo lo demás. ¿Va? Miren, acá hay un punto y va teniendo direcciones. La composición en S, que era lo que les decía, va a generar movimiento y lo podemos usar en caminos, en este caso, en el coche. La composición asimétrica. ¿Se acuerdan que primero veíamos que, que si yo partía una imagen a la mitad, tenía el mismo número de elementos? Aquí no, mira, se ve plano, pero aquí ya es asimétrica por esta, por esto que está acá. Esto ya lo hace asimétrica. Si estuviera de este lado, igual que acá, sería asimétrica, pero como tiene esto de más, ya es asimétrica. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Va. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en el Jamboard
van a buscar ejemplos de publicidad de preferencia de este tipo de composición. Diagonal, triangular, piramidal, simétrica, circular, radial, en S y asimétrica. Y son algunos, ¿eh? Vamos a ir viendo mucho más ejemplos de composición. Los voy a poner en el pizarrón, ¿vale? Diagonal. No, en su celular. Ahí cada uno de ustedes va a ir buscando sus ejemplos. ¿No lo puedes descargar? ¿O en las slides? ¿Luego? Ah, bueno. Triangular. Triangular, piramidal, simétrica, circular, circular. Busquen por, les digo que ejemplos en publicidad, ¿va? Para que ustedes ya los puedan como. Si de repente tienen una duda, me van diciendo y ya vamos. Listo. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ejemplos, ¿va? Además de esos, ponen la foto de sus apuntes y la captura de pantalla del. Sí, claro. Muy bien. ¿Qué pasó? Aquí el maestro explicando. La cuenta de abonar. Y sí da lo que. ¿Qué pasó? Bueno, pues ya me voy. Que el movimiento y la fuerza, la rigidez, ¿no? Ándale. Yo les recomendaba que de publicidad. ¿Va? Si lo busco por diagonal. Composición diagonal publicidad, a ver qué te sale. Compañeros ya andan encontrando. Mira, busca una fotografía así. Pues bueno. ¿Poner en circular? Sí. Pero no es como, a ver, busca publicidad, a ver, eso para la diagonal, sí, ¿cómo está haciendo? ¿En publicidad? ¿Le pusiste publicidad? A ver, pon carteles publicitarios. Bueno. No, ese es cuadro, bueno, eso es más como artístico.
Era lo que le decía a Fer, busca una imagen de una composición así. ¿Una ciudad? Pero tampoco, ¿verdad? No, ese no. Pon carteles publicitarios, como ves, pero así, nada más. Y ya de ahí los puedes ir escogiendo. Y ya ahí tú, ah, mira, es singular. Ah, muy bien. ¿Es triangular? Está padre. ¿Captura de pantalla de qué? De el rompecabezas. Voy a pasar lista, ¿vale, chicos? Ah, de veras, chicos, qué bueno que me acordé. Dentro de sus materias, ahora van a tener una opción que va a decir cursos o materias especiales. Ahí van a encontrar lo de diseño gráfico y lo de inglés. Ven que luego lo separan por inglés básico o avanzado. Ahí van a estar, ¿va? Y ya sus materias no van a aparecer como componente para el trabajo 1 y 2. Ya van a aparecer de acuerdo al nombre de la materia. Ya va a aparecer aquí bases del diseño gráfico. Cuando tengan tarea, ya les va a aparecer ahí, ¿vale? Si de repente no encuentran, acuérdense, está en cursos o materias especiales. ¿Va que va? Y ya nada más van. ¿Se acuerdan que antes era de componente para el trabajo? Y ahí subían todos los de ficio y ustedes la tarea. Ahora ya tienen su apartado los de ficio y los de diseño, ¿vale? Entonces, ya no se confundan. Ahora sí, bases del diseño, aquí. ¿Va? Entonces voy a pasar lista. Estamos a 18. Bonilla Cepeda. Bonilla Cepeda. Okay. Cabrera López, gracias, hay que participar, ay, perdón, ya te puse, ah, otra vez, ahí está, hay que participar en clase, por favor. Ok, Alonso, gracias, Stephanie Saraí, gracias, Chávez González, gracias. Recuerden, por favor, participar en clase. Ok. Elena Parra Itzel. Gracias. Después, Vale, Valentina. Presente. Gracias. Saúl, gracias. Alex Edu, gracias. Arodi, gracias. Esaú Mateo. Ok. Hay que participar en clase, por favor. Ashley, Fer, gracias. Ramos Tapia, gracias. Mayrin, Mayrin, gracias. Jorge Luis, gracias. Recuerden también participar en clase.
Vale, gracias. Raciel. Gracias, Sergio. Gracias. Y Jimena. Gracias. ¿Cómo van? Si no encuentran, de preferencia, publicidad. Me gustaría que fueran. ¿De la pirámide? Bueno, búsquenla en arte si quieren. Ajá. A ver. ¿Sí? No, sería triangular. Porque no está jerarquizando nada, está el triángulo. ¿Vale? Sí, claro. Muy bien. ¿Para triangular? Sí. Triangular, sí. Acuérdense, la triangular de la piramidal. En la piramidal hay niveles jerárquicos, ¿va? Es decir, acá abajo hay... piensen en el triángulo de la alimentación, que según hay semillas y no sé qué tanto, van por orden, ¿no? Eso sería dentro de lo piramidal, que va como de algo que rige a algo que lo sostiene. Lo triangular, pues, es poner un triángulo así, literal. Radial. ¿Sí? ¿Sabes qué? No, me suena más a... A ver, lo tienes ahí. Esta. ¿En qué? En ese, el peso está en el objeto, entonces sería simétrica. En ese. En ese busquen el, a ver. No, porque está recto. Si ven un camino, ve, vamos a poner el ejemplo, ¿vale? Ahorita te agrego 100. Te los voy a compartir y busquen ese tipo de publicidad. Vean este. Tiene un camino, ¿ven? Entonces busquen así de publicidad de carros. Sí. No hay nada. Sí. Es el mismo que me enseñó Ashley. Ahí sería simétrico. Porque el peso está acá, mira. Si yo le pongo una línea, los mismos elementos tiene de acá. Queda acá. ¿No puede ser para más? Ay, podría, pero es que estás buscando una pirámide tal cual. Yo quiero que lo metas ya en publicidad, ¿mande? Sí, está bien. ¿Circular? Sí. Muy bien. Toma, va, Sergio. Pues voy. Busca publicidad de carros o caminos. Ese sí está en ese, mira. Sí, está muy bien. Sergio encontró una padrísima de ese, pero así como antigua, pero se ve así el muñeco en ese. ¿Cómo va, Sara? ¿Bien? Sí, claro. A ver. Sí. Pero ¿sabes qué? Siento que no va tanto en ese, sino como que va fragmentado, ¿no? Pues ponlo, ponlo, sí. Sí, claro. Eso es lo que busco con estos tipos de ejercicios. Van educando el ojo, van... Sí es ese, pero como que no. Pero sí. Está bien, ponlo. Les va a gustar mucho lo de las leyes de la gestalt, está bien padre. Bueno, yo digo, ¿verdad? ¿Ya qué? Oh. ¿Cómo vas? ¿Ese cuál es? Muy bien. Ajá.
Eso siento que es como hasta en ese, ¿no? Uh-huh. Para la se encontré esto. Ah, bien. ¿Ese? Creo que sería como para simétrico. Muy bien, sí. ¿Cómo es? Asimétrico. Sigue siendo simétrico, mira. Tiene los mismos elementos. Si aquí tuviera un tomate, ya sería simétrico. ¿Vale? ¿Manda? La radial puede ser una espiral de un punto hacia afuera o de un punto hacia adentro. ¿Vale? Voy. ¿Para? ¿Cuál? ¿Esta? Asimétrica, no. Fíjate que ahí está en diagonal también. Chécate la línea principal. A ver. ¿Triangular? De hecho, también así, mira. Así. Y así. Sí. Voy. ¿Sí? Diagonal. Sí, muy bien. ¿Quién? No. Todos me preguntan por eso. Mira, es simétrica. Si le pongo esta regla acá, ¿ves? Ajá, exacto. En ese busquen caminos o carros en un camino o algo así. Ese es lo más fiable para encontrar publicidad en ese. Asimétrica, no. Haz de cuenta que lo simétrico es... Ya no... Lo simétrico es así. Los mismos elementos. Asimétrico sería así. Ya tiene más peso de un lado o ya rompí con los mismos elementos. Eso sería lo asimétrico. Sí. Voy. ¿Para qué? No. Esa es una figura retórica. A ver, busca así como publicidad. ¿O asimétrico? Ese es simétrico. Sí, mira. A ver, préstame tu reglita, por favor. Mira, si yo le pongo justo a la mitad. Mira. Hasta en las letras de Nike. ¿Ves? Y está muy buena. Eso es para simétrico. A ver. Eso es lo de S. No, de asimétrica. Asimétrico, no, porque no esté en el centro. Este podría funcionar para la S, mira. Ah, uh-huh. Y este, en el último. Asimétrica, parece, pero la asimetría es hacia allá, ¿no? Así. Ah, igual, sí, a ver. No, ¿nada más lo haces más grande? Piramidal. No, en este no sería piramidal. Busca una figura o un cuadro o algo que esté como piramidal. Ese es simétrico. Ajá. Eso sería simétrico. A ver. ¿Tiene qué? Partimos y de ese lado tiene más. Ajá, esto sería simétrico porque mira, aquí ya tiene la... Ajá, préstame tanto, ¿va? Mira. Alonso, esto sería simétrico porque ya tiene la H. ¿Va? Si lo parto a la mitad, tiene un elemento de más, la H. Ah, ya. ¿Vale? Sí, sí, porque tiene la... Aquí está. Gracias, Saúl. Gracias, chicos. Ya podemos ir saliendo. Recuerden, PDF. PDF. Si no les aparece la tarea al principio, acuérdense irse a cursos o materias especiales. ¿A qué va?
Ahí le agregan la captura del rompecabezas y la foto de sus apuntes. Y lo descargan en PDF. ¿Va que va? ¿Todo bien? Adiós. Se van con cuidado, chicos. Adiós, chicos. Cuídense. Para el Jamboard, tú lo tienes que descargar. Todos estamos trabajando en Jamboard diferente, ¿vale? Entonces, lo puedes sacar de tu app y ya ahí tú lo creas y de ahí lo descargas en PDF, ¿vale? Sí, de nada, Alejandro, cuídate. Adiós, chicos.